Entre otras noticias, analistas de la zona norte mencionan que la alianza no ha ofrecido propuesta, sino solo atacar al presidente actual, Juan Orlando Hernández. Culminaron las elecciones primarias en Honduras y ya se mencionan las uniones de diferentes representantes de partidos políticos para formar una alianza y llegar a gobernar el país, donde un analista de la zona norte menciona que este grupo solamente ataca al presidente actual, pero no ha ofrecido propuestas. Si él la propicia, se va a dar, porque la alianza ya está dada. O sea, no nos engañemos, tres partidos ya están unidos. Entonces ahora sí que queremos realmente cambiar de gobierno y vencer al Partido Nacional, el Partido Liberal está obligado a entrar en la alianza, si no, por mucho que suba. Ahí están los datos, sacamos 688,000 votos para 1,300,000 que tiene el Partido Nacional. ¿De dónde el Partido Liberal le va a ganar al Partido Nacional? ¿De dónde? Que me explique. Hay que sumar los votos del Libre, hay que sumar los votos de los demás, pero con un propósito, no solo vamos a ir todos a decir fuera Jo solo porque fuera Jo. Hay que presentar soluciones. ¿Cómo van a hacer este trabajo de las cárceles? ¿Cómo lo van a continuar? ¿Cómo van a continuar la lucha contra los mareros, contra la extorsión? Si no es que vamos a ir solo a votar porque queremos cambiar al presidente, porque nos cae mal. No, es propuesta de país. ¿Cómo vamos a mejorar la empresa, la mediana empresa? ¿Cómo vamos a traer empleo que no lo ha logrado este gobierno? Si Luis o cualquier otro candidato no muestra definitivamente un plan que nos saque adelante a los hondureños, yo mejor viejo conocido que nuevo por conocer, y eso que soy liberal, ¿verdad? Yo creo que debe presentarse un plan de nación que los hondureños, digamos, vale la pena lo que nos está proponiendo esta gente, vamos. El analista criticó que no cree que el Partido Liberal dirigido por el candidato a la presidencia, Luis Zelaya, se una a la alianza, ni mucho menos quiera el candidato a la alcaldía de San Pedrana.